¿Qué tal, estilócratas? Bienvenidos a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y saludo por igual a nuestros amigos y visitantes del canal. Quédense a esta cápsula. Vamos a hablar de una casa de moda de lujo italiana, Evit, especializada en accesorios de cuero, en zapatos, equipajes y fragancias. Hablaremos de la marca Moschino, que es una de las mejores casas de moda italianas y marcas de moda del mundo. Representa la alta moda, pero ciertamente se destaca de otras marcas de lujo y es fácil de notar, y veamos por qué. Todo comenzó en 1983, cuando Franco Moschino dejó su trabajo como ilustrador de Gianni Versace y creó la marca con su propia firma. Esta marca de moda siempre ha sido considerada como innovadora y a veces excéntrica, y que fue suficiente esto para alcanzar el éxito. Franco hizo que él y su marca merecieran la atención por sus campañas de sensibilización social y sus críticas a la industria de la moda. Después de la muerte de Franco, la directora creativa fue Rossella Giardini, y hoy día se encuentra en esa posición y manteniendo el perfil y la filosofía del estilo Moschino, basado en la cultura pop sin cambios durante 37 años. Las etiquetas de Moschino son propiedad de Moschino S.P.A. Company, responsable de las actividades y comunicación de las marcas. Hay tres marcas de esta marca de moda: Moschino, que es su línea principal para hombres y mujeres; Moschino Cheap and Chic, línea secundaria de mujeres lanzada en 1988; Love Moschino, la línea de jeans Moschino para hombres y mujeres de 1986, cambiada en 2008. Además de la moda, esta marca es líder como marca de fragancias con sus 12 perfumes. Algunas de las fragancias de la línea Cheap and Chic están inspiradas en Olivia, la doncella de Popeye el Marino, pues ella es exactamente la mejor representante de Moschino. Todo lo que crea esta marca se adapta mejor a su personalidad. Por supuesto, si viste algo diferente de su combinación roja y negra normal, se trata de una apariencia femenina, ostentosa, pero aún provocativa. Es Moschino distinto, divertido y humorístico. La identidad de la marca y publicidad es lo que la hace reconocible y diferenciada de otras marcas de alta moda. Es fácil separar algo que es de Moschino de otras marcas de lujo que lucen casi iguales entre sí. El diseño del logotipo de Moschino es simple: letras en negrita con el nombre completo de la marca. Un color cambia según las necesidades, como dorado, negro o rojo. Y a menudo hay un corazón que aparece en el paquete de perfume, el diseño de la forma de las bolsas o el estampado de la ropa. A través de su marca, intentan decirnos que estemos a la moda, pero nunca que seamos víctimas de la moda. La moda es divertida y todos deberíamos pasar un buen rato. El estilo único de Moschino siempre sorprende por su humor, su paleta de colores excéntricos y mágicos, y todo mezclado con una actitud provocativa. Realmente representa todo lo que significa estar a la moda. Sus colecciones juegan con materiales y formas, pero al final, cada colección es un sueño. Es sofisticada, pero diferente; clásica, pero extravagante. Una marca distinta, lujosa, pero muy divertida, que se toma la cuestión de la moda como tanta seriedad que parece hasta una sofisticada broma. ¿Qué opinas tú de la marca Moschino? ¿Te gusta? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita, y hasta la próxima, amigos. Gracias, estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.